Pero bueno, como les contábamos, está con nosotros el presidente del Club Atlético Lanús, el señor Nicolás Russo, a quien saludamos aquí en el piso de Telecreativa. Nicolás, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Claro. Me perdí las vasitas entonces. para el próximo programa. Y el champagne. Las haremos llegar. Bueno, Nicolás, varias cosas por hablar. Vamos a arrancar por lo que compete más en el día a día, que tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con Lanús. Momento, si se quiere, por lo que nos tiene acostumbrado Lanús como equipo y como institución, complicado. Le toca estar en una posición de la cual hace tiempo que no estaba, desde aquella promoción en el 2003, si mal no recuerdo. Desde ese tiempo para acá, Lanús siempre viene peleando, haciendo grandes torneos, siendo campeón, llegando a final de Copa Libertadores. ¿Cómo te toca atravesar, cómo te toca vivir esta situación? Que, como se ve también en los partidos, los jugadores vienen, la verdad, que jugando y dejando todo por mantener la categoría. Pero bueno, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo te atraviesa? No, yo tengo ya 30 años como dirigente de fútbol en Lanús. Ya en el 2002, 2006 nos tocó también en una situación muy parecida. Pero bueno, Lanús viene de ganar 3 campeonatos, de jugar la final de Copa Libertadores, un momento único para el club, pero bueno, todo esto trajo aparejado contratos mucho más altos, unas erogaciones de dinero importantes, muchos contratos en dólares, y la verdad que tomamos, creo yo, en forma atinada, desde lo económico, la decisión de replantearnos el tema contractual con los jugadores, y bueno, hubo que prescindir de 19 jugadores, promocionamos varios juveniles que ya hoy son una realidad, ¿no? Carrasco, Thaler, Belmonte, De La Vega, Sinisterra, bueno, Cáceres. Hay varios jugadores que con mucho Lodico, un jugador importante. Bueno, que además de rendir deportivamente también son un valor importante en lo económico para el club. La realidad es que no esperábamos hacer una tan mala campaña, pero bueno, creemos mucho en este grupo y en diciembre ajustaremos con algún refuerzo. El club desde lo económico está en un momento único, porque bueno, debido a que fuimos previsores de lo que podía pasar en la Argentina, en la cual es imposible pagar en dólares y demás, no solo vamos a aprobar un balance con casi 200 millones de superávit, sino que el club cuenta con una reserva en dólares muy, pero muy importante. Desde la Asociación del Fútbol Argentino, Nicolás, teniendo en cuenta esta situación difícil en cuanto a lo económico, que bueno, les toca a los clubes y a todas las personas del país atravesar un momento difícil. ¿Dan algún tipo de recomendación? ¿Hay algún tipo de apoyo para los clubes? Porque, como vos decías, vienen los jugadores cuando, sobre todo en los mercados de pase, cuando se piden jugadores de jerarquía, jugadores que quizás están jugando en el exterior y vienen aquí, quieren firmar un contrato en dólares y en contrato de acuerdo a cómo se mueva el dólar. ¿Hay algún tipo de apoyo, de algo desde la AFA hacia los clubes? No. La AFA es meramente algo administrativo y al revés, los clubes teníamos una deuda en cuenta corriente con la AFA, que más que una deuda eran reparto de utilidades que Rondona los apuntaba en cuenta corriente y hubo que reintegrar ese dinero. La Lanús tenía un saldo en cuenta corriente de 60 millones de pesos y en este año lo hemos terminado de cancelar. No hay ningún tipo de ayuda. Acá cobrás los derechos de televisión y después, bueno, tenés que manejarte.
Y la realidad es que, a ver, comparar un presupuesto de Lanús con Boca y River, estamos hablando de 25-1, 30-1. Claro. Esa es la diferencia. Con Racing, Independiente también, y San Lorenzo son diferencias importantes. Y vos tenés que competir de igual a igual. Entonces, bueno, lo podés hacer promocionando juveniles, armando un buen equipo, eso lo aguantás un par de años y después lo tenés que vender. No es la primera vez que Lanús tiene que desprenderse de varios jugadores para seguir adelante, ¿no? Esto le pasa a todos los clubes, por eso no voy a hacer nombre, clubes que el torneo pasado anduvieron muy bien, este ya no andan tan bien, o el anterior anduvieron hace dos torneos bárbaros y ahora andan mal, pero es normal que ocurra. Compañero. Quisiera tener su opinión con respecto a la relación de los clubes, cómo fue evolucionando en los últimos años la relación de los clubes con los Barra Bravas. Que esto, bueno, es innegable, la presencia de Barra Brava prácticamente está o tiene, digamos, una referencia en prácticamente todos los clubes. ¿Cómo ve esta relación hoy por hoy, la relación Barra con dirigentes de clubes? No, a ver, yo creo que ha mejorado muchísimo, es un rol que le cabe mucho al Estado, y la Previde, con, por supuesto, el ministro Ritondo a la cabeza y Lugones, que está a cargo de la Previde, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos toca vivir a nosotros, están haciendo un trabajo muy, pero muy bueno, uh-huh. Y nos sentimos respaldados los dirigentes, ¿no? Uh-huh. En cuanto, te cambio un poco de panorama, Nicolás, en cuanto a lo que tiene que ver ya un poco más con la cuestión política, con la cuestión social, ¿qué ves? Nosotros hacemos mucho hincapié en las cuestiones más zonales, digamos, de los diferentes municipios y demás. ¿Cómo ves hoy al municipio de Lanús en los diferentes aspectos, tanto en lo social, en lo económico? ¿Qué balance haces un poco de la realidad que se está atravesando? A ver, es muy difícil apartarnos del tema económico, que es algo nacional, que va sobre lo provincial y sobre lo local, ¿no? Sobre lo local, el intendente ha sabido conseguir muchos recursos. Él, evidentemente, es alguien puro de este gobierno y, bueno, lo ha hecho valer y ha traído bastantes recursos para hacer obras en Lanús. Por otro lado, los que vivimos en Lanús, vivimos en una zona que es muy castigada, gente con bajos recursos, mucha gente asalariada, y hoy por hoy las industrias están cerrando, hay poco trabajo, los salarios no son los adecuados, el ajuste que ha hecho este gobierno es severísimo, y bueno, la gente no puede pagar la luz, el gas. Yo lo vivo en el club, gente que no puede pagar la cuota mensual del colegio y los chicos tienen que ir al Estado. La verdad que en la ciudad de Lanús, como la gente que vive por estos barrios, está muy, muy complicado, ¿no? Porque, bueno, gente que de bajos recursos, y este es un gobierno que ha hecho una política económica que nos, creo que al país le ha hecho muchísimo daño, y creo que no estamos en el pico de la crisis. Esta situación económica se va a ir agravando. Yo lo dije cuando arrancó este gobierno, que para mí arrancó mal, desde lo económico. Es una política que es un calco a lo que ocurrió con Martínez Dios en el 80 y con Cavallo en el 2000, ¿no? Y así terminó el país. Creo que nos hemos profundizado mucho más. Hoy el país se ha endeudado en estos 3 años, más allá de lo que ya debíamos, por más de 130 mil millones de dólares. Algo que no sé cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante. ¿Y cómo ve la gestión de la gobernadora Vidal? Sí, bueno, siempre lo mismo. Es muy difícil desprendernos de lo nacional. Evidentemente, el tema económico sobre todo, el tema industrial, el tema de lo que está ocurriendo con las pymes, bueno, azota mucho y hace mucho ruido y frena un poco lo que es la gestión local, tanto municipal como provincial, ¿no? Tal cual. ¿Es referente del masismo usted? Sí, bueno, estoy en el masismo, después si soy referente o no lo evalúan ustedes. Sí, referente. Por lo menos lo... Bueno, gracias por el consejo. Lo digo yo. ¿Estuvo en la reunión hace poco que se dio en Avellaneda con referente de la región? Sí, sí, de la tercera sección. Sí, estuve en Avellaneda. ¿Estuvo Camaño? No, pero tenía por qué estar, Graciela Camaño. Pero no es una de las... No, pero no, a ver, era una reunión de la tercera sección electoral. Pero Camaño tiene injerencia en la tercera. No, Camaño no, es una dirigente a nivel nacional muy importante de ¿sí? nosotros. En la tercera sección, a ver, hoy por hoy está Payares, tenemos al senador Fernando Carballo. Bueno,
y además algunos diputados provinciales. Se han sumado, por ejemplo, como Donofrio, participó desde Pilar, pero participó en la lista de la tercera, estuvo en la reunión, estuvo Slayman, alguien muy ligado a Graciela Camaño. Pero no, ningún problema. No vino porque no corresponde que viniera, pero si venía igual no había ningún inconveniente. Ahora, claro, la pregunta apunta más que nada a qué es lo que pasa con el masismo hoy por hoy, teniendo en cuenta esta sangría en diputados que llevó acarreado que muchos concejales también se corrieran del espacio. No tantos concejales. Algunos ya con mandato cumplido. Nosotros, desde el Frente Renovador y con Massa a la cabeza, abogamos por la unidad del peronismo, un peronismo que entendemos que es la alternativa de cambio a este gobierno, ¿no?, que mucho daño le ha hecho a los argentinos en lo económico. Y bregamos por la unidad total. Bueno, se está trabajando en eso y creo que muy bien. Seguramente nosotros estamos en un armado, que algunos lo denominan peronismo federal, con varios gobernadores, con varios referentes del peronismo, y hay otro armado que es el del kirchnerismo, y que por lo menos de mi parte y de muchos de los dirigentes del Frente Renovador, aspiramos a que se unifique para el mes de marzo, abril, para ir unificados y armar un verdadero esquema y un proyecto de gobierno para cambiar lo que ocurre en este país, ¿no? ¿Y qué opinión tiene con respecto a la decisión de Felipe Solá? No, son compañeros, tanto Solá, Moyano, Arroyo, y yo entiendo que al fin del camino vamos a estar todos juntos. ¿Qué expectativas, Nicolás, en cuanto al tema político para el año que viene? ¿De repente vas a tener algún tipo de injerencia? No, en lo personal, primero, tomé la responsabilidad y de hecho soy candidato, hay una lista única en el club para renovar la presidencia por 3 años más. Lo tiene que refrendar una asamblea, que es el 30 de noviembre. No hay oposición, es lista única. Es una lista única, pero bueno, necesitas el aval de la asamblea, que va a ser el 30 de noviembre. Desde lo político yo estoy trabajando para la unidad del peronismo, después no aspiro a ningún cargo electivo, después, bueno, donde indiquen los compañeros, ahí voy a estar, ¿no? Cuestión política, pero en AFA te consulto. ¿Cómo está la situación? El tema del superclásico ha revolucionado todos los estratos dirigenciales, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo está la situación hoy en día en AFA? ¿Política interna de AFA? Sí. No, hay un Tapia que está consolidado como presidente, a mi entender haciendo una muy buena gestión. Hay una prácticamente el 90% de los clubes estamos participando de lo que es la conducción de AFA, algunos en un área, otros en otro. Está muy comprometido el ascenso con esta gestión también. Y yo veo un panorama muy tranquilo desde lo político y que, bueno, de acá a 2 años, cuando haya renovación de autoridades, lo veo a Tapia con muchas posibilidades de renovar. Te diría que sería mi candidato, con eso te digo todo. Eso te quería consultar. Cuando llegue el momento, ¿vas a involucrarte de alguna manera una participación más activa en lo que tiene que ver con AFA? La NU siempre está involucrada en lo que es con AFA y participa de las diferentes funciones que la AFA nos ofrece. Y de hecho yo hoy soy actualmente vocal titular del Comité Ejecutivo y sí, donde Tapia considere ahí vamos a estar. Seba, ¿algo más para consultarle a Nicolás? Claro, yo apunto más que nada a las preguntas políticas. Dale. No, pero la última que le hago. Yo me gustaría que haga una diferencia entre la gestión de Darío Díaz Pérez en Lanús con la actual de Néstor Bindetti. Néstor Bindetti, bueno, hizo referencia recién igualmente, llevándola a la política nacional y provincial. Pero a nivel local, ¿qué diferencia ve entre La gestión de Darío no fue lo buena que creo yo que merecía Lanús, pero bueno, veníamos de muchos años de Manuel Quintimil, es muy difícil reemplazar a un caudillo como él, claro. Y bueno, cuesta, es un poco lo que pasó en AFA los primeros años, reemplazar a Rondona costó 3 años de un montón de ajustes por hacer, y Grindetti, te voy a repetir, ha sabido gestionar mucho dinero del gobierno nacional, este es un municipio que ha recibido mucho respaldo del gobierno nacional, después a nivel gestión no comete errores, por ejemplo, en materia de seguridad, Lanús es más insegura que antes, todo el conurbano está pasando mucho esto,
y realmente lo estamos sintiendo mucho. Se han hecho muchos arreglos de calles, los cuales al poco tiempo eran las calles, vos las ves que están destruidas nuevamente, o sea que no se han hecho como corresponden. Hay cosas que mejoraron y cosas que no. Bueno, Seba, llegamos al final de la entrevista que nos concedió gentilmente el señor Nicolás Russo, presidente del Club Atlético Lanús, aquí en el piso de Telecreativa, a quien le agradecemos muchísimo por haber venido al programa número 19. Gracias. No, el agradecido soy yo, a disposición para cuando gusten, y bueno, fue un placer estar acá.